Bien, seguimos en Historias de Éxito a través de Onda Digital Televisión. Y a veces nos preguntamos, ¿no? Tenemos un departamento pequeño y pensamos, ¿no? ¿Cómo nos va a alcanzar poner esto aquí, esto acá? Y no sabemos cómo de repente. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto? Muy bien, tenemos a Ricardo y a Pablo que nos van a contar todo el tema de arquitectura y por supuesto los diseños, lápiz y papel, porque es muy importante para lo que queremos hacer más adelante y por qué no, algunos cambios que queremos hacer ahora. Bienvenidos de Ricardo, Pablo, ¿cómo están a Onda Digital Televisión? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo soy el arquitecto Ricardo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Bueno, cuéntenme, ¿cuánto tiempo tienen ustedes en el mercado brindando sus servicios? Mira, la empresa tuvo inicios en el 2013, empezando primero yo como arquitecto independiente con un proyecto de una sola casa. Y poco a poco hemos ido expandiendo el negocio a más clientes y más rubros también, sobre todo enfocándonos en lo que es el diseño y ejecución de departamentos, todo lo que es diseño interior y también remodelaciones integrales. Pablo ha entrado a tallar en el tema publicidad a partir de más o menos 2016, más o menos, ¿no? Él es mi esposo y es mi socio en esa parte de publicidad de la empresa, y verdaderamente ahí es donde ha surgido bastante también, ¿no? Por el tema de la publicidad. Y hemos abierto la empresa también a lo que es arquitectura publicitaria. Sí, en base a lo que trabajaba con agencias de publicidad, trabajé en el rubro de BTL, lo que es eventos, se dio la oportunidad de implementar esta área, ya que los clientes deseaban que los stands, más que nada, sean diseñados a medida. Entonces, un diseñador gráfico no te brindaba lo que eran las medidas exactas para que entren las mesas, ya sea el diseño que se pueda presentar. Entonces, se dio la oportunidad para que trabaje Ricardo, y desde ahí, con su capacidad creativa, más que es arquitecto, pudimos dar este plus, ¿no? Claro, ellos tenían un vacío en la parte de dimensiones, de medidas. A ellos les presentaban stands y conceptos muy, muy a grosso modo, digamos, no muy gráfico nada más. Pero cuando nosotros entramos a taller, les presentábamos diseños que tenían coherencia en cuestión a lo que uno ve. Si uno veía 20 mesas con sillas, verdaderamente entraban esas 20 mesas con sillas. Y aparte había un tema de diseño, ¿no? Que era más fuerte a lo que ellos tenían antes. Entonces, la empresa ha visto mucha arquitectura publicitaria en lo que dice Pablo, de stands y todo eso. Y por mi lado, desde antes ya hemos visto mucho lo que es departamentos, ¿no? También hemos hecho diseño arquitectónico más grande, que por ejemplo edificios multifamiliares y casas uni o bifamiliares. Esos son los rubros que más hemos visto. Ahora, hay muchas preguntas que comienzan a llegar a través del WhatsApp. Tú sabes que las personas, cada vez que les dicen, tenemos hoy día un arquitecto y unas personas que se encargan del tema de arquitectura de interiores, las personas saltan y dicen, a ver, ¿cómo va a ser que nos dé la solución a varios problemas que tenemos por aquí? Le vamos a pedir a Ricardo que se ponga un poquito más a la derecha para poder verlo mejor. Ahora sí, un poquito más a la derecha, Ricardo, perfecto. Bueno, ahora, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha ido avanzando el tema de la arquitectura en el Perú? Sabemos, por las noticias que manejamos también aquí en el canal, que está un poquito, digamos, lento el tema en cuanto al tema de arquitectura, el tema de diseños. No sé si es verdad, cuéntenme un poquito cómo ha avanzado, cómo ha pegado esta pandemia en este tema. Bueno, obviamente por la pandemia, todo lo que es construcción ha bajado notablemente, ¿no? Recién se está reactivando poco a poco, a partir de julio. Pero bueno, en lo que es construcción, ¿no? Obviamente, en tu pregunta había un poco el tema de la construcción y un poco el tema de la arquitectura en general en cuestión de diseño. En cuestión de diseño, la arquitectura peruana ha avanzado mucho y hoy en día tenemos arquitectos de calidad y que han hecho obras muy buenas y se ve, ¿no? Muchas veces se ve acá en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el Teatro Nacional, que está en, deben haberlo visto seguramente, en Javier Prado. Esa es una obra muy importante y muy buena, ¿no? O sea, es una arquitectura que tú la ves y difiere de lo que uno usualmente está acostumbrado a ver, ¿no? Aparte de todo el tema inmobiliario que ha tenido el boom desde los mediados del año 2000, muchos edificios multifamiliares han ido también incrementando su calidad
arquitectónica, ¿no? En cuestión de diseño. También hay problemas por ese lado, ¿no? Muchos critican que los departamentos son cada vez más pequeños, los espacios son reducidos, entonces también viene con sus retos, pero en general diría que la arquitectura ha avanzado mucho acá en la ciudad, ¿no? Y en el país. ¿Cuál sería la solución entonces ahora? Porque es la verdad que tendrían que tener un poco la magia, ¿no? Tengo un departamento que, si bien es cierto, tú lo dices, me adelantaste un poco la pregunta, son pequeños, es decir, no, compramos un departamento y cada vez se reducen más. ¿Dónde colocamos las camas, el ropero? Y de repente, tío, tengo una casa un poco más grande, me voy a un departamento más pequeño y me voy de cara, porque ahora, ¿cómo armo todo? ¿Cuál sería la solución? Definitivamente ustedes tienen la solución, Claro, ¿no? lo que las personas usualmente hacen es llevar sus muebles de sus casas a los departamentos y darse con la sorpresa de que, pucha, esto es una ratonera, no me entra absolutamente Claro, nada. es verdad. Y no, claro, eso es lo que pasa, ¿no? El sofá enorme o el mueble gigante de televisión y, no, y ya, y te quedó corta la sala. O cuando también tú vas y quieres implementar tu departamento nuevo, ves un mueble bonito de bar o de televisión, pero no tomas medidas, entonces eso ya queda como un gran mueble y ocupa mucho espacio. Lo compras, lo pones y dices, asu, esto se ve mucho más grande de lo que yo lo vi en la tienda, porque claro, en la tienda es un espacio grande con muchos muebles y ese mueble quizás se ve chico ahí, pero tú lo traes a una escala diferente, la de tu departamento, y se ve gigante, y bueno, y es gigante. Entonces, bueno, la solución es hacer muebles que sean a medida, ¿no? No necesariamente todos mandados a hacer, pero una mezcla entre muebles a diseño para ciertos espacios claves o ciertas esquinas, espacios problemáticos del departamento y algunos muebles que sean propuestos por un arquitecto, nosotros en estos casos, que sean adecuados para el espacio que uno tiene, ¿no? Trabajar una distribución general, es decir, qué mueble debe ir en qué lugar, la mejor opción de muebles, por decirte, yo tengo una sala que puede configurarse de distintas maneras. Puedo tener un sofá de tres, dos y dos butacas al frente, que es, digamos, lo clásico, ¿no? Pero para muchos departamentos que son ahora en las salas en forma de rectángulo, mucho sirve tener solamente un sofá, una banqueta y dos puffs, por ejemplo, para que no te ocupen demasiado espacio para circular, ¿no? Eso es algo que se ve en algunos de los diseños que hemos estado trabajando últimamente. Es muy importante la distribución. Con una buena distribución, así sea el departamento pequeño y hay un buen flujo, No se tiene por eso. qué sentir así, ¿no? Y hay muchos trucos también de diseño que se pueden utilizar, como por ejemplo el uso de espejos para ampliar el espacio o la sensación del espacio. Ese es uno. Los colores, ¿no? Las texturas que tú utilizas en lugares clave para sentir que el lugar es más grande. Si usas las equivocadas, se puede sentir más chico, ¿no? Te puede jugar en contra. Entonces, Justo por ahí esas son. te iba a preguntar, el tema de los colores realmente entonces es cierto, los colores es cierto, juega un punto importante. Sí, claro, de hecho que sí, los colores oscuros tienden a achicar el espacio, los colores claros tienden a agrandarlo porque la luz refleja mejor en los colores claros. Es por eso que los espejos reflejan la mayor cantidad de luz y hacen que el espacio se vea más grande también. Aparte del hecho de que sean espejos, ¿no? Y reflejen. Perfecto. Sí. Ahora vamos a revisar un poco lo que tenemos en imágenes para que tú nos cuentes un poquito, más o menos, qué trabajos son los que han realizado y que nos vayas detallando un poco, digamos, la experiencia que han tenido para que las personas que están enganchándose con la señal de onda digital, televisión y historias de éxito sepan un poco la trayectoria que ustedes tienen ya y la experiencia que tienen en el campo. Cuéntanos un poquito, ¿qué estamos viendo en imágenes? Ah, ok. Este es un proyecto de diseño justamente de un departamento, pequeño en Javier Prado. Es para una pareja joven de esposos y lo que hicimos acá en este caso es, ellos querían tener una sala de televisión y sala de recibir personas, ¿no? Más el comedor. Entonces tenían este espacio largo, ¿no? Y tenían ya el mueble de la sala comprado, el mueble en L. Entonces nosotros hemos acoplado el resto de los muebles y diseñado un bar y un mueble de televisión para que funcione acá. El comedor es cuadrado porque para la forma de la sala y comedor era lo que mejor quedaba ahí, digamos, ¿no? Si yo hubiera puesto un comedor rectangular o redondo, no hubiera sido lo mismo. Por un lado hubiera quedado menos espacio para pasar. En cambio, un comedor cuadrado es lo óptimo, digamos, ¿no?
El sofá en L, en este caso que ellos tenían, era bastante propicio para lo que ya estábamos buscando hacer. Entonces simplemente hicimos una propuesta acá de cojines, la mesa de centro y una alfombra. Entre la sala y el comedor hemos planteado en un espacio que teníamos libre el bar. El bar está compuesto de un módulo bajo, un módulo alto en acero, perdón, en fierro negro y juega con un diseño de pared de paneles de melamina. Melamina es tipo madera. El modelo era Novandino, me parece. Entonces Interesante, eso es importante. interesante. Ahora, ustedes me supongo que deben haber tenido experiencias donde las personas les dijeron, mira, tengo esto, pero quisiera al final hacer esto. Es para romperse la cabeza un poco, ¿no? Sí, muchas veces es hay que escuchar lo que el cliente, lo que quiere, a lo que quiere llegar con el diseño, lo que se imagina, ¿no? Que va a obtener al final. Y hay que explicarle, mayormente es posible, ¿no? Pero muchas veces no se puede llegar a lograr lo que ellos quieren exactamente en ese espacio, pero se les plantea alternativas u otras ideas que van a cumplir sus expectativas, pero de otra manera que ellos quizás no se imaginan, ¿no? Claro, Entonces, ajá. ese es el caso. Por ejemplo, acá está pasando unas fotos. Esta foto de acá ahorita. La siguiente, a ver, vamos a la siguiente, a ver. Esta. Claro, es ahí para quedarnos en el mismo proyecto. Ese es el mismo proyecto que estábamos viendo inicialmente, ¿no? Ese de ahí es el mueble de televisión. Entonces, ellos tenían la necesidad de usar los cuartos interiores uno para depósito, uno para escritorio y así, ¿no? Entonces ellos no querían inicialmente tener una tele en la sala. Yo les dije, pero hoy día se usa mucho eso, ¿no? Sí, Y pues, ¿verdad? se puede hacer un mueble, el televisor, y cuando ustedes lo utilicen, se puede ver. Entonces, este es el mueble que se le planteó, que tiene en la parte de arriba una tapa que corre hacia la izquierda y revela el televisor. Pero cuando está cerrado, se ve como un mueble aparador bonito con iluminación, ¿no? De apoyo para la sala. Claro, tienes razón. Ajá, ahí estamos viendo en imágenes justamente eso. Y es verdad, es verdad. Claro, es que lo que pasa es que con la sala un poco como que se presta pues a tener tu cine propio, ¿no? Es decir, ya ves la televisión, pasas un bonito momento con la familia y está bien justamente eso. Y ahora, no sé si es por la foto, a ver, tú, indícame, pero el contraste de colores, qué bien, ¿ah? ¿Eh? Qué bien cae. Sí, tenemos la parte baja, es unos cajones en poliuretano negro, que es un acabado negro con brillo. Y la parte alta es la que tiene textura, es la melamine de tipo madera. Tú sabes que hoy en día la melamine no solamente viene en colores fijos, ¿no? Sino también viene textura de madera, hasta textura como de tela, ¿no? Y hay un montón de modelos, Sí, y ha no mejorado bastante, solamente es. ¿no? Claro, ese de ahí es un modelo que es tipo madera. Y tiene relieve también, o sea, tú lo tocas y no es como algo plano, ¿no? Tú No es sientes como un claro. relieve de madera. Qué bien, qué bien. Vamos a Y revisar las fotos porque ahí está, estamos viendo incluso, ahí está el molde abierto, por claro, ejemplo, ¿no? completamente Y ahora abierto, ajá. escuchar al cliente también sobre analizar el perfil, ¿no? Y a lo que aporte también a lo que Claro. hay en la actualidad. Claro, el perfil del cliente es importante analizarlo y un poco aterrizarlo entre lo que es la tendencia actual y lo que él busca, ¿no? Eso es importante también. Y eso es algo que Pablo ve bastante. Si no podemos nosotros obligar a tener una tendencia en la cual se está usando mucho cuando no va de acuerdo al perfil del cliente. Entonces tenemos que escuchar mucho al cliente sobre sus gustos y eso adecuarlo, ¿no? No podemos nosotros imponer. Ahora, entonces quiero entender de que no solamente tú le brindas el servicio al cliente de acuerdo a lo que el cliente, digamos, te presenta, sino que también le brindas una asesoría, que es un plus, para que puedan tener un servicio al final mejor de lo que ellos pensaban poder tener. Totalmente. Claro, la asesoría es antes, durante e incluso después del trabajo hecho, ¿no? Porque antes es toda la absorción de dudas que tiene el cliente, durante es sobre el proceso de trabajo, sobre lo que se está proponiendo, sobre lo que se está ejecutando, y después la asesoría en verdad continúa, porque mis clientes muchas veces me escriben para preguntarme sobre algún adorno o alguna modificación que quieren hacer después.
el funcionamiento de cierto mueble o algo que se ha hecho, eso es continuo, ¿no? A todo el proceso. Es que se dan cuenta también los clientes que no solamente es comprar porque me gusta esto, sino va de acuerdo al modelo de diseño que se ha propuesto. Entonces, estamos nosotros para servir al cliente en todo momento, ¿no? Así sea un pequeño adorno que vaya acorde a lo que hemos propuesto como diseño. Bueno, ahora, Rosario nos está preguntando de Surco, nos está indicando, ¿esas fotos que estamos viendo las han sacado ustedes de internet? ¿Es el trabajo que ustedes hacen? Por favor, que lo escuche directamente de ustedes, porque me dice, no puedo ver tanta belleza, es en el Perú, me dice. No, ese es un diseño que hemos realizado para un cliente en Cusco. Se compró un departamento recientemente ahí y diseñamos todo el interior. Ese específicamente es el espacio de estar, es su sala de juegos. Por eso tiene el espacio para el televisor, tiene el espacio para las consolas de videojuegos, el colección de algunos muñecos, los colocaría arriba. Tiene el sofá cómodo y como es Cusco, hace bastante frío y se le propuso esta estufa, ¿no? Y la estufa tú ves que tiene dos tubos, en verdad. Es una sola estufa que está ¿Ya? en este nivel con su tubo que va hacia arriba. El otro tubo que ves es el tubo que viene desde la estufa de abajo, Ajá. desde la principal, que también tiene su propia estufa. Entonces, como es un dúplex, ese tubo pasa por ahí, que ayuda un poco al diseño industrial que estábamos planteando. Y aparte el tubo mismo, por ese tubo, como pasa humo de la estufa inferior, también ayuda a calentar. Ustedes piensan en todo, no hay nada que hacer, ¿eh? No hay nada que hacer. Sí, pues, ya eso estoy dando cuenta. Ahora, es un acabado perfecto. La combinación de colores, la forma en que lo han hecho. Qué bien, a felicitaciones, la verdad. Muy bien, cuéntanos, ¿qué foto estamos viendo en este momento? Eso de ahí es Huawei. sí, ese es el stand que hicimos para Huawei en el Jockey Plaza hace un par de años Un par de ya. años. Tenían una activación de sus nuevos celulares, el P10 y el P9. Entonces, querían un espacio en donde el cliente podría experimentar lo que te ofrece el celular, que era principalmente la cámara, que era lo que más querían resaltar, y otras funcionalidades que estaban representadas en este recorrido que se había creado en este módulo. Y teníamos también que resaltar la figura de Messi, que era, ¿cómo se le llama? Era la imagen, digamos, ¿no? De La imagen de la marca. la marca en ese momento. Sí, y lo que te comentaba era que muchos pueden plantear como diseñadores gráficos, pero si no tienen las medidas exactas del espacio donde se van a trabajar, no se puede hacer mucho. Entonces, Ricardo lo que hace es con la creatividad y más siendo un arquitecto, te plasma lo que es realmente el espacio donde va a poderse realizar todo ese recorrido, ¿no? Si bien es cierto, con todas las fotos que hemos visto ya en interno y ahora que les estamos viendo al aire, no hay que hacer, sí, pues Ricardo, llevas todos los elogios habidos y por haber, tienes muy buena creatividad. La verdad, hemos revisado todo el material y para qué, muy bonito, muy bonito. Y va a ayudar mucho a las personas que puedan contar con los servicios de ustedes porque, como te decía, a veces tenemos muchos problemas en el departamento, o de repente, ¿por qué no? En los negocios, en los mismos departamentos o casas comerciales, y no sabemos cómo ordenar las cosas, y al final vamos a poder tener toda una solución con ustedes. ¿Qué estamos viendo en imágenes? Cuéntenos. Ese de ahí es otro stand. Es un stand que hicimos para Pilsen en la feria de Mistura. Fue en el 2014. Sí. Lo que ellos querían representar en su stand era una taberna antigua de Pilsen. Entonces, querían que el usuario entre y sienta que está en una taberna antigua, pero que tenga la temática de Pilsen, ¿no? Por eso pusimos varios elementos que representaban esto de la taberna. Era el ladrillo antiguo, los barriles grandes, ¿no? Y las mesas eran de madera, eran con una línea más moderna, pero los materiales eran representativos, digamos, ¿no? De una taberna antigua. Claro, algo más rústico. Sí. Ah, así es. Claro, claro, Y claro. lo que es importante, discúlpame que te Sí, sí, interrumpa, sí, era el flujo. Como sabes muy bien, Mixtura va mucha gente, entonces tú tienes que tener un buen recorrido para que puedan hacer la compra de la cerveza y también hagan la experiencia de estar en la taberna, ¿no? Entonces, teníamos que tener un buen espacio para todo esto.
teniendo el traje que nos había dado el cliente. Qué bien, qué bien. Estamos viendo los diseños. Este es el tema ya de departamentos. Un acabado, esto es una habitación, al parecer, de un estudiante, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, esa es la habitación. Es una niña Ajá. que tendrá 8 años y la idea era tener un diseño para ella que trascienda un poco su edad, ¿no? Que sea para la edad que tiene ahorita, pero también que sea algo que le guste para cuando tenga 15 años. Pero también le hemos escuchado a la niña, ¿verdad? No es de que no todas las niñas son iguales, ¿no? No siempre es el color rosado para las niñas, sino también es un tema de apreciaciones y de gustos de acuerdo a lo que van creciendo, ¿no? Claro, exacto. Así es, estamos viendo ahí unos trabajos, entonces un antes y un después, los trabajos que ustedes realizan, y no hay nada que hacer. Esto parece que fuera ya de ciencia ficción, uno cambia de la noche a la mañana. Claro, yo me supongo que debe ser un trabajo arduo, pero bueno, en fotos se ve algo fantástico, ¿no? Como que cambias todo, ¿no? Ese diseño en particular, el que acaban de pasar, Sí. también es un diseño, mucho, mucho cuando uno piensa a veces, pucha, hacer diseño, mandar a hacer la casa, todo debe ser bien caro. Y efectivamente, o sea, implementar una casa, comprar muebles, no es algo barato, pero tampoco tiene que ser desbordantemente caro. Entonces, ese antes y después es uno de los presupuestos más cómodos que hemos ejecutado de diseño interior. Y tú ves que queda lindo, o sea, queda muy bonito, muy Sí. acogedor. Y no hay que gastarse una millonada para implementar uno su departamento bien. Y la importancia también de si tienes un departamento nuevo, la asesoría previo a que compres lo que tú veas en la calle y te guste y después digas, uy, ha quedado muy grande y mi departamento pequeño. Entonces es mejor tener una asesoría de un profesional para que esto sea duradero, que dure más de 10 años y no interrumpa en tu flujo diario. ¿Cuál es la tendencia actualmente en manejo de colores, digamos, que se están utilizando en los departamentos? Porque si bien es cierto, claro, los colores mandan para que sea un poco más grande, un poco más chico, pero normalmente, ¿cuáles son, digamos, los consejos que tú puedas brindar a las personas que están escuchando en este momento y viendo el canal? Bueno, lo que muchas personas buscan en el departamento es calidez. Quiero que el departamento sea cálido, elegante, moderno. Esas son las tres palabras claves que nos dicen. Para el tema de calidez, les recomendamos el uso de madera, porque la madera es algo intrínsecamente cálido y natural que va a dar ese sentimiento al departamento. Pero también tenemos madera con colores. Claro, o sea, y la madera no me refiero necesariamente a que tiene que ser Ah, no. madera real, ¿no? O pueden ser, como les digo, esta melamine, que es tipo madera, que da esa sensación y es mucho más económica, ¿no? Y la madera no tiene que ser marrón, puede ser madera más clara, ¿no? Un gris. Una madera clara o media destonificada. Otra cosa que se puede hacer para brindar calidez al espacio es usar texturas, por decirte, como lino, ¿no? Papeles decorativos con alguna textura de lino, otra cosa que se sienta natural, ¿no? El papel decorativo es una opción también bien cómoda para revestir una pared económicamente y dar una sensación de calidez. Por ejemplo, acá, mira, hay que Viendo el video de este barco en Iquitos que se ha remodelado, que es en La Matita. Muy Sí, ya bien. que está pasando esa imagen, quiero hacer un paréntesis. Sí, Es un cuéntanos, proyecto cuéntanos. que hemos hecho de un barco en Iquitos. Ese es un barco 5 estrellas Así, ¿ah, es un que barco lo que hace. estamos viendo? Yo pensé que era un departamento. A ver, cuéntanos un poquito, es interesante, ¿eh? Eso en particular es la sala de estar del barco. Pero sí, el barco tiene varias habitaciones en las cubiertas inferiores y en la cubierta superior tiene esta sala de estar y tiene un gran espacio libre que tiene una barra y una sala lounge. Donde se pueda también observar el río, ¿no? Bueno, el río Amazonas. Amazonas. No, ya, pero Exacto. entonces si has Ya. hecho un trabajo ya para un barco, entonces prácticamente ya puedes hacerlo todo, ¿eh? No hay nada que hacer. Es decir, estamos viendo algo muy bonito, la verdad. Y claro, yo a los costados, que incluso te iba a preguntar por qué este paisaje que teníamos a los costados, me suponía yo de repente que había sido un hotel o un departamento, bueno, pues en la selva, pero al final es un barco, ¿sí? Está muy bonito. ¿Cuánto tiempo te tomó realizar ese trabajo? El diseño nos demoró 3 meses, todo lo que es el proyecto, porque era un proyecto grande.
y habían muchas consideraciones que tomar en cuenta. La ejecución la hizo el mismo dueño y sí le demoró, también unos 3 meses más o menos. Uh-huh. Entenderás que como es un barco así, claro, charter, tiene, como es un barco charter, tiene todas las fechas las tiene copadas. Entonces, uh-huh, en un momento estratégico, pararon el barco e hicieron los trabajos rápidamente y de ahí reanudaron los viajes. Teníamos que acoplarnos a sus tiempos para poder trabajar. Claro. Y como sale, el barco salió en la revista Arquinca hace unos meses. Ahí se ve la parte de arriba en el video, se, uh-huh, ve la parte lounge, uh-huh, ¿no? Y bueno, ahí sale la nota en la revista, ¿no? Claro, claro, claro. Tienes razón. Qué bien, qué bonito, la verdad. Qué tal el paisaje, la verdad, también. Los colores, todo contrasta. Muy bueno el trabajo, Ricardo, Pablo, felicitaciones, la verdad, por los servicios que ustedes están dando. Está muy bonito, los acabados. Es decir, no se escapa ningún detalle, porque tenemos contraste de colores, como tú también mencionas, que es muy importante en este momento, que tampoco el sueño de mi vida sea tan tan caro, ¿no? Es decir, nos vas a asesorar para que también salga un poco cómodo, porque tampoco por esta pandemia de repente se puede invertir mucho en cuanto a materiales, de repente, pero va a salir todo muy bien. Qué bien, la verdad. Y aquí estamos viendo, cuéntanos un poco. Ah, ese es el departamento de Cusco. Estamos hace un momento, estábamos ahí en de Cusco, ¿no? Estábamos, lo que pasa es que ese departamento se compró en planos. Entonces, nosotros intervinimos en el departamento desde que se estaba construyendo, modificando la distribución de la cocina y de la sala comedor para hacerlo más grande, a pedido del cliente. Uh-huh. Entonces, el trabajo empezó desde ahí y culminó en el diseño interior, ¿no? O sea, ha sido completamente integral ahí. Entonces, ahí yo estábamos verificando algunas cosas que la constructora había hecho, ¿no? En base a modificaciones que planteamos nosotros, estábamos viendo de que todos los puntos eléctricos, los puntos de agua, estén en el lugar adecuado para que cuando nosotros intervengamos ahí para el diseño interior, todo esté donde debe estar y listo, ¿no? Y fue gracioso después de que el dueño de la constructora después contrató otros servicios para que también haga algunos arreglos en algunos otros departamentos, sí, porque le gustó el trabajo. Claro. Pues trabajamos, ¿verdad? Bueno, como que uno mismo recomienda su propio trabajo con lo que hace, ¿no? Es decir, si ven que tu trabajo es muy bueno, que es prácticamente de lujo, ¿por qué no volver a llamarlos? Está muy bien esto, ¿no? Y la verdad que sí. Esto es un centro comercial, el que estamos viendo aquí, Mi Mascot, ¿no? Es una de las marcas también que... Este es otro proyecto de arquitectura publicitaria, ¿no? Es un stand, pero sí es de Mi Mascot, pero es un stand que está ubicado dentro de un centro comercial, ¿ya?, y era algo temporal. Era la promoción de Mi Mascot para comida de gatos. Mi Mascot, uno piensa automáticamente comida de perros, pero ellos querían que el cliente sepa que también hacen comida para gatos. Y este stand... Lo que querían con él era transmitir eso justamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros les planteamos es, en vez de hacer un stand regular, normal, que tenga algunas fotos de gatos o algo convencional, es, ¿por qué no hacemos un juego de gatos gigantes? Claro. Uh-huh. Entonces, lo que planteamos es, estos típicos juegos de gatos que son como unos unas maderas, unas cajitas de cartón, a veces cuelgan unas soguitas, y el gato juega y araña toda esa, uh-huh, parte de ahí. Entonces lo que hicimos fue hacer eso, pero en grande, y la hacíamos de estas estructuras exhibidores del producto de Mi Mascot Gatos. Queríamos que el cliente se sienta en la atmósfera de un gato, ¿no? Del lugar donde se encuentra siempre. Claro. Y teníamos también siluetas de gatos. Ahí se ve justamente una silueta de gato. Claro. Un gato está queriendo usar el producto en diferentes partes, ¿no? Entonces era muy dinámico, muy divertido, ¿no? Sí, y en verdad el cliente y el público también le gustó bastante. Y la productora replicó tal cual el diseño que hemos propuesto, y esto es de aplaudir. Ahora, para que las personas sepan realmente que esto es verdad, por favor, números telefónicos, redes sociales, cómo los ubicamos para poder tener los servicios que ustedes dan, en tanto en los hogares, y por qué no, porque también en las empresas que quieran ver reflejado este mismo servicio que ustedes ven en imágenes, en una realidad, en sus mismos proyectos. Por favor, cuéntenos, números telefónicos. Bueno, mi número telefónico es el 949-358649. Y nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Estudio RMC junto
Arquitectura. Arquitectura, sí. Arquitectura. Vamos a reiterar el número telefónico entonces, 949-358-649. ¿Qué horarios de atención, por favor, para poder indicarles a nuestro público? Bueno, de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los sábados hasta el mediodía también, sí. Perfecto. Y ahora, ¿qué protocolos de seguridad están llevando? Porque de fin es cierto, todos estamos inmersos en este tema y que cuando de repente las personas puedan llamarlos a su casa, tengan la seguridad de que todo está dentro de lo normal, ¿no? Bueno, nosotros vemos dos partes, la parte de ejecución y la parte de diseño. Para la parte de diseño, que es la parte previa de proyectos, estamos trabajando mucho con, bueno, por el teletrabajo, ¿no? Que es lo que muchos están haciendo. Nuestro equipo ahorita está dividido en sus casas y estamos nosotros internamente trabajando así, de manera, ¿no?, por internet, comunicándonos por videollamadas y videoconferencias, haciendo todas las coordinaciones. Con el cliente es de la misma manera, ¿no? Podemos hacer videoconferencias, podemos hacer, si en caso que sea necesaria la visita, vamos con el equipo de producción, de protección completo, vamos con alcohol, ¿no? Nos lavamos las manos previamente. Mascarillas, bolsa para los zapatos, etcétera, ¿no? Porque sí hay momentos en los que se tiene que ir para tomar medidas. Claro, claro. Nada para tomar medidas, cuando son espacios en el cual se van reduciendo, el cliente a veces no sabe hacer la toma de medidas, nosotros necesitamos dar un buen producto. Entonces vamos con todo lo que está regulado por el Ministerio de Salud, ¿no? Para poder tomar las medidas. Y para la parte de ejecución, el personal tiene, obviamente, tiene todo su equipo de protección y también todas las medidas de desinfección previas, ¿no? Toma de temperatura, etc. O sea, todo eso es algo que dice. Bueno, a ver, les cuento que ya estábamos por terminar la entrevista, pero tengo un par de preguntas por aquí, por favor, que me están llegando al WhatsApp y me están insistiendo. A ver, me dice, tengo un terreno en el distrito de Chorrillos que tiene un clima con mucha humedad. ¿Qué recomendaciones, por favor, me podrían dar para considerar en la construcción? ¿Algún material especial? ¿Alguna pintura? En cuestión de pintura, la que más resiste a la humedad es la pintura al óleo. Definitivamente es una pintura más cara y, en verdad, más que nada se usa para baños. Para baños que tienen extrema humedad. Pero si uno quiere, digamos, ¿no?, asegurarse con lo que es la casa, para la pintura general podría considerar pintura al óleo, pero lo malo de esa pintura es que tiene un acabado muy brilloso. Yo la recomendaría solo para los baños, para los techos, utilizar porcelanato en los baños de piso a techo para aislar la humedad. Y bueno, en lo que es la pintura general ya en la casa, con un buen sellador, en verdad, no es mayor problema, ¿no? Materiales, hay que evitar el uso de metales que sean oxidables. Usen acero inoxidable para sus acabados. Todas las griferías, esas cosas, no. A veces uno dice, voy a ahorrar un poco en lo que es esta grifería, esta está a 100 soles, mientras que esa otra me cuesta 500. Y terminan. Pero la de 100 soles, claro, puede ser un níquel barato que se oxida en 3 segundos y no. O sea, recuerden que su casa es su casa para siempre, no va a ser su casa para un ratito nada más. Inviertan en su casa, inviertan en buenos productos, buenos acabados de calidad para que les dure y después no sufran. Más que nada hoy en día que estamos en época de pandemia donde pasamos la mayor parte del tiempo en nuestras casas, sí, queremos que nuestra casa, el lugar también donde trabajamos, esté bien distribuido, bien diseñado y con buenos materiales. Eso es importante. Y ya la última pregunta, la del estribo. A ver, también tenemos el problema en el tema de la costa. Hay gente que vive prácticamente pues cerca de la playa, ¿no? Tenemos todo el tema este de la playa, la brisa del mar, que siempre daña el tema de las paredes. ¿Esto tiene alguna solución o simplemente es pura publicidad nada más? Bueno, es que claro, lo que ocurre es que hay un montón de pinturas, un montón de publicidad que te dicen echa esto para que no se malogre, ¿no? Pero ustedes son los que saben, así que vamos a apelar a sus conocimientos. O sea, sí pero tienes que tener mantenimiento. Sí, ayudan un poco, pero no van a evitar de que tengas que hacer tu mantenimiento, ¿no? Definitivamente a la pintura, cada 3 meses, o a la madera, si tuvieras un techo sol y sombra de madera, eso es inevitable. Quien está frente a la playa tiene que invertir su billete para mantenerla bonita, eso sí. Sí, obviamente
obviamente, por decirte, ¿no? Si hay una pared, por decirte, que le cae mucha brisa, está en el exterior y está con pintura nada más, podrías considerar darle un enchape, ¿no? Ponerle una piedra fachaleta o algo así, que si lo enchapas una vez, ¿no? Embelleces esa parte y te olvidas del tema del mantenimiento. Ojo. Hay que analizar también qué puntos críticos hay donde se malogra la pintura, ¿sí? Y quizás considerar un acabado diferente, ¿no? Una cosa también es el tema de acabados, pero no quiere decir de que la pared va a estar rajada ni nada de eso, que es otra cosa. Es que hay un constructor que no está haciendo bien el trabajo. Ah, bueno, sí, hay que, acá hay estamos que saber viendo el tema de acabados, ¿no? Que claro, claro. Pero sí tenemos que tener, invertir en una buena constructora para poder tener un conocimiento. Muy bien, se acabó el mito entonces, mantenimiento, no hay otra. Y aparte de esto, que el salitre también molesta mucho las paredes, ¿no? Este es otro tema que también siempre las personas están, no saben cómo combatir esto, ¿no? Sí, mira, el salitre en verdad, no es que el salitre se forme y haya, claro, se puede corregir, se puede sacar, pero en verdad, si una pared bota salitre, no es necesariamente porque una parte sea muy húmeda, o sea, ¿no? Haya mucha humedad en esa parte. El salitre sale desde la mezcla del concreto. O sea, si el constructor no hace una mezcla apropiada del concreto, entonces va a salir más salitre de lo normal, ¿no? El concreto es una mezcla de arena fina, arena gruesa, etc. Y si la proporción de esos componentes no es correcta, una pared va a botar más salitre. Ajá, eso no sabíamos, ¿eh? Recién me entero, yo pensé simplemente que era por algo ya natural. Perdón, ¿cómo dijiste? Yo pensé que era por un tema ya natural que salía el tema del salitre por la humedad. Ahora tú me dices que también mucho tiene que ver en la mezcla que se puede realizar, ¿no? Sí, definitivamente. Es un factor muy importante. Interesante, interesante. Bueno, Paulo, Ricardo, gracias por estar con nosotros. La verdad, nos hemos extendido en el tiempo, pero valió la pena porque hay muchas preguntas que han quedado en el tintero. Ojalá podamos volver a tenernos más adelante. Y bueno, lo que sí, no me quisiera ir sin que ustedes le puedan dar algunas palabras de aliento a los peruanos que están pasando en este momento por esta pandemia. No todos de repente tienen los recursos y la fortaleza que ustedes están teniendo de salir adelante. Hay empresas que han quebrado en esta pandemia y que siempre es bueno entre los peruanos darnos una palabra de aliento. Los escuchamos, por favor. Todo va a pasar. Tenemos que seguir con las normas que está el gobierno indicándonos. Y mente positiva para todo. Buen humor, ¿no? Hay que pensar que nada es eterno y esto también, como todas las cosas, va a pasar. Hay que sobrellevarlo de la mejor manera, con fuerza y seguir adelante, ¿no? Si es necesario reinventarnos para poder subsistir, ¿no? Nuestro negocio, imagínate, nosotros pensamos que el diseño interior iba a morir básicamente en una pandemia, no porque la gente no lo necesite, sino porque quizás no lo iban a considerar una prioridad. Una prioridad, exacto. Sin embargo, la gente nos ha llamado bastante porque dicen, estoy todo el día en mi casa y no me gusta, la detesto. Entonces, necesito que esto sea más bonito, más agradable, y creo que ha ayudado también para que la gente vea que el valor de un diseño interior, de un lugar agradable, confortable, donde uno pueda estar, es diferente a algo que sea improvisado, que no tenga concordancia, ¿no? Claro. El hogar es el corazón de la familia, es familia en casa, y si tienes un trabajo ahora, el teletrabajo, no puedes solamente estar trabajando en tu mesa de comedor de diario, donde también vas a comer, ¿no? También tener tu espacio, ¿no?, de trabajo, y que eso sea el lugar donde vas a hacer tus propias cosas de trabajo, y ya no estar metiendo lo que ya es la mesa de comedor. Claro, ¿no? Entonces nosotros hemos acoplado muchos programas y cosas para facilitar el teletrabajo, y de esa manera hemos podido continuar con el trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? Hemos trabajado con los clientes para que nos envíen algunas medidas base, y hemos, en base a eso y fotos, hemos comenzado a plasmar el espacio y hacer los diseños, ¿no? Y así, no hemos trabajado usualmente así, pero esto ha sido algo que se ha dado por la necesidad de la pandemia, ¿no? Y así les insto a que el peruano es ingenioso. Creativo, eso es totalmente. Súper creativo e ingenioso. No usen ese ingenio para salir adelante, ¿no? Porque esto va a pasar y al final hasta podría ser algo bueno, en el sentido de que esta transformación podría ser para mejor, ¿no? Para el negocio de cada uno. Véanlo de esa manera y
Y véanlo. Y fuerza, vamos a salir de esto, a Muy bien. cuidarnos, Qué bueno. a Gracias por bajar. sus palabras. Qué bueno, Pablo, qué bueno, Ricardo. Un abrazo entonces. Gracias por estar con nosotros. De todas maneras, vamos a estar siempre en contacto y que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Nos vamos a una Chao. pausa y regresamos con más.